Comunicado de prensa de la Oficina de Prensa de la Honorable Senadora Paloma Valencia. Las mentiras e imprecisiones del discurso del presidente Petro. Paloma Valencia desmiente varios puntos de la intervención del presidente Petro el 20 de julio. La líder de la oposición a través de sus redes sociales expresó sus reparos al discurso del presidente Petro durante la instalación del Congreso en conmemoración del 20 de julio. Criticó que el presidente Petro no mencionara la crisis de seguridad que vive el país, mientras continuaba con su retórica sobre las crisis que afronta la humanidad. Además, la senadora señaló varias imprecisiones y falsedades en las declaraciones del presidente, entre las cuales se incluyen: Petro dice que el giro directo a hospitales y clínicas reactivó a las clínicas y hospitales, lo cual es muy impreciso. Valencia destacó que cuenta con información y comunicados del sector salud que demuestran lo contrario. A través del giro directo solo han pagado 80% de los servicios. La ausencia de pago del 20% restante, frente a la cual tampoco hay fecha de pago, ha afectado muchos hospitales y clínicas que hoy están considerando cerrar servicios. Dice el presidente que su gobierno logró la reducción de la pobreza en el campo por primera vez, en un dígito. Esto es falso. Las metodologías de medición cambiaron y por lo tanto no son comparables. Más aún, hasta la pandemia estuvieron en un dígito. Estamos volviendo a lo que teníamos. La reducción de la pobreza se debe en parte a la mejoría en la empleabilidad que tuvo el país gracias a los programas laborales impulsados en la pandemia. Hoy la tasa de desempleo volvió a los dos dígitos y se ubicó en 10,3% en mayo de 2024, luego del 9,5% de agosto de 2023, retrocediendo al avance momentáneo que tuvo el mercado laboral colombiano. Que el gobierno cumple su promesa de sustituir ingresos de los hidrocarburos por unos provenientes del turismo, específicamente en el carbón. Falso. Si bien es cierto que los ingresos por carbón con corte a marzo estaban muy cerca de aquellos que provienen del turismo, lo que ha sucedido es que los ingresos por carbón han caído drásticamente igualándose a los del turismo. Por turismo ingresaron al país 7,9 mil millones de dólares y por carbón 8,1 mil millones de dólares. Esta cercanía de ingresos también se dio en 2003, en 2016 y 2020. Pero no se debe a un crecimiento de los ingresos por turismo, sino a una caída de los del carbón. Mientras en el 2023 ingresaron por carbón 13,1 mil millones de dólares, en 2024 caímos a 8,1 mil millones. Que el empleo fue el mayor alivio para la pobreza en el campo. Contradicción. Entre las contradicciones del presidente Petro, dijo que el empleo fue mayor alivio para la pobreza en el campo. Dos fases más adelante atacó al sistema productivo atribuyendo la mejoría a la subida del salario mínimo. Olvida el presidente que el empleo en el campo es en más del 80% informal y en general muy por debajo del salario mínimo. Un aumento en el empleo en el campo responde a las políticas aplicadas durante la pandemia. La congresista hizo un llamado al presidente Petro a dejar de atacar al sector productivo y en cambio apoyarlo para mejorar la economía del país y ayudar a más colombianos a salir de la pobreza. Asimismo, pidió al gobierno que aborde la situación de seguridad, especialmente en el departamento del Cauca.